Oigan, y aunque a veces pelean, hay cariño. Cambiando de tema, Enrique Guzmán ha estado al pendiente de doña Silvia Pinal tras la operación de cadera y nos comparte algunos detalles. Además, también le envía un mensaje muy cariñoso a Vero Castro. Enrique Guzmán no dudó en mostrar su preocupación ante la reciente hospitalización de Silvia Pinal tras sufrir una caída en su casa al sur de la Ciudad de México. Es el famoso cantante quien asegura que Silvia Pinal se encuentra bien de salud. Así es, la verdad es que le hicieron el injerto de la cadera, está en muy buen estado, están viendo cómo la levantan, de modo que ella empieza a dar sus primeros pasos ya hoy. Estoy muy pendiente porque Luis Enrique, mi hijo, es el que está con ella en el hospital. Ya sabes que en estos tipos de situaciones de emergencia no hay más que una sola persona acompañando al enfermo. El rockero comentó que la operación fue un éxito, pues el médico que la intervino es el mismo que está al pendiente de las operaciones de cadera de su hija, Alejandra Guzmán. Lo hizo el mismo médico que operó las dos caderas de mi hija, de Alejandra. Ah, caray. El mismo médico que le hizo su injerto a mi hija es el que le hizo el injerto a Silvia. Ay, qué bueno, o sea que está en muy buenas manos la señora Pinal, ¿no? Pues el señor es un experto para eso. Ante la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus, Guzmán reveló que no ha sido nada fácil para la familia estar lejos de la diva del cine de oro. Dañarse la cadera en un momento como estos es terrible. Dañarse cualquier cosa, enfermarse de algo es terrible en este momento. Pues sí, simplemente... Pero está bien atendido y se le hizo el injerto perfectamente, está en muy buen estado, es decir, estamos muy contentos todos porque la señora pues, es un roble. Aclaró que su hija Alejandra ha estado al pendiente en la distancia, pues se encuentra fuera de la ciudad. Alejandra está en su casa de Huatulco, no puede regresarse, es decir... Primero está cerrado el aeropuerto de Huatulco, no puede venir volar para acá. Uh-huh. Está en su casa de Huatulco, además no tiene por qué arriesgarse a contaminarse en estos momentos. Ella inclusive tuvo ahí algún problema de una uña enterrada y es lo que le están viendo ya en su casa en Huatulco. Está pendiente tan como yo y todos sus hijos de Silvia, pero Alejandra está en su casa de Huatulco y yo en la mía de aquí de San Jerónimo. Finalmente aprovechó el momento para enviarle a través de nuestras cámaras el pésame a Verónica Castro tras la partida de su madre, doña Socorro Castro. Sí, su mami. Qué desgracia, la verdad, pero la mamá doña Socorro fue un sol con todos nosotros. Recordar a la mamá de Verónica pues es siempre una impresión. Claro. Porque fue amiga de todos. Soy Omar Argueta, sigue, sale el sol. Enrique Guzmán, siempre sincero, mi Guzmán. Ya está Alejandra, ahorita tiene problemas de una uña enterrada. Ay, me encanta. Porque él cuenta pues lo que platicó con Alejandra ayer o antier. Oye, ¿cómo estás, hija? Pues me duele el dedo, tengo una... Bueno, es que hay problemas que es horrible que te duela una uña enterrada. A ver, amiga, o sea, debe ser espantoso tener una uña enterrada. Sí. Debe de serlo. Y hay gente que tiene este problema recurrentemente, entonces sí, es delicado. Pero como dice, pues no podía volar a la Ciudad de México. Y como tú dijiste, si también solo puede estar una persona, ¿para qué estar todos aquí y complicar el asunto cuando por cuestiones ahorita no se puede estar tanta Dama, gente? Una persona que puede pasar. Sí, pero qué bueno que salió muy bien doña Silvia Pinal, que está recuperándose, que es una mujer fuerte y seguramente pues en unos días más ya estará en su casa. Que está, trae a broma y bromas, doctores, enfermeras sí. Y demás ahí en el Ángeles de las Lomas. Está re bonito ese hospital. Sí, y que les dice ya tráiganme unos taquitos, la comida aquí pues es muy sencilla, denme algo con más saborcito, pero en los hospitales, en todos, así dan, ¿no? Una comida sin sal, sin grasa, sana. Dietética. Dietética y saludable. Y casi lo dietético y saludable sabe bien gachito.